Buenas tardes a toda esta audiencia que tenemos presente. Buenas tardes a todos. Estamos una vez más acá en esto que es Arte, Ciencia y Mística, un encuentro con Roy Ward. Muy bien. Hoy hemos traído una nueva obra pictórica, ¿no es cierto? Luego vamos a hablar un poco de... Hemos hecho un poco de hincapié, en este caso, en una obra donde está un poco más cuidado el tema del dibujo. Vamos a hablar un poco más de la parte específica de las artes plásticas y qué incidencia tiene el dibujo, porque muchas veces se deja de lado el dibujo y se va directamente a la pintura, que no está mal. La pintura abstracta, como ya hemos traído unas cuantas obras, el surrealismo, esta es una obra clásica, y hemos traído esta obra que la hice hace unos cuantos años, porque se ha agregado acá un sponsor más que nos ha obsequiado estas dos pirámides energéticas. Es una casa de antigüedades, El Ángel, reciclado de antigüedades, de restauración y antigüedades de todo tipo, ¿no? Entonces un saludo para El Ángel, que está colaborando acá con el programa, ¿no es cierto? Uno de los auspiciantes que hace posible que esto continúe y siga en el aire. Saludamos a Martín en la parte técnica, una vez más, que se va a ser encargado de musicalizar y coordinar todo esto. Y bueno, vamos a ir de a poco ingresando en la temática que veníamos tratando en los programas anteriores. El programa de hoy se va a dedicar, aparte de mostrar tres poemas nuevos, de estos libros, estos tres poemas que vamos a decir hoy son todos de mi autoría, que componen estos tres libros de poesías totalmente agotados en librerías y en la Feria del Libro. Luego acá hay un libro que es un ensayo, que también está matizado con la poesía, que luego vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, tenemos un poco de cada cosa, un poco de arte, un poco de pintura, poesía, y vamos a ingresar en la mística que veníamos tratando en todo este tema que hablábamos anteriormente. Lo que podemos titular como temática para el día de hoy es algunos estados elevados y otros estados patológicos que toman un poco a ida y vuelta de la conducta humana. Bien, vamos a ver un poco, veníamos hablando del amor, de la trascendencia, de un montón de cosas, el encuentro de este estado de amor elevado, este estado que toca muchas veces la parte espiritual y que hace a la trascendencia de este mundo terrenal, ¿no es cierto? Y nos quedaba como parte importante que en este estado de muchas veces de confusión tenemos algunos aspectos que golpean contra esta estructura, contra esto, esta onda expansiva del amor, ¿no? Tenemos lo que ataca todo esto y hace que el mundo muchas veces, las sociedades específicamente, se vean conflictuadas con todo esto, ¿no es cierto? Este gran movimiento, porque uno dice, acá hay un problema, ¿no es cierto? Como hablábamos el otro día de un hecho de corrupción, una violación, un hecho donde la persona se degrada completamente, ¿no? Pero hay que ver la raíz de todo problema, como cuando se habla de una enfermedad. Esta persona tiene esta patología, tiene esta enfermedad, tiene este síntoma. Hay que ver la causa, ¿no es cierto? Y no recurrir simplemente a un paliativo ocasional. Hay que ingresar en la causa del problema, que muchas veces, o digamos la mayoría de las veces, no se ingresa en la causa, sino se trata de tapar un poco, de calmarlo un poco momentáneamente, pero no se entra en la causa principal del problema. Entonces, todos estos descalabros que pasan, bestiales en la sociedad, donde esta gente que uno no se explica por qué razón cometen estos hechos terribles,
¿no? Los asesinos, violadores y todo lo demás. ¿A dónde está la raíz? Ya habíamos dicho que la raíz de todo esto está un poco en esta educación que ha hecho un culto a la misma degradación, ¿no es cierto? Entonces, uno de los negocios que prolifera permanentemente es el negocio que avanza de la pornografía, ¿no es cierto? Hablamos un poco de la utilidad de otros aspectos, ¿no es cierto? Que se los hace pasar de una manera normal y van cavando en la conciencia humana y lo hacen al ser humano apegarse completamente a la sexualidad y de ahí cometer un hecho degradante. ¿Por qué? Porque hay un dicho, ¿no? Siempre hacemos alusión a 17 horas. Hay un dicho que dice alegóricamente, ¿no? El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, no de malas. Porque la intención a veces no es mala. A veces hasta un violador no tiene una intención de matar o de violar. Se ve apremiado por las circunstancias. Por eso se dice que el hombre es víctima de sus circunstancias. El hombre que está pegado al mundo mundanal, no el hombre que se eleva y domina todas sus apetencias. El hombre que es impulsado por esta fuerza del mundo invisible, muchas veces no tiene mala intención, pero se ve apremiado por una y otra cosa, se le van viniendo, se le va complicando porque sufre un gran engaño, ¿no es cierto? Se autoengaña, ¿no? Acá existe lo que se denomina el falso ego. ¿Qué quiere decir el falso ego? El falso ego quiere decir que la persona cree algo que no es, ¿no? Se autoconvence y se proyecta a algo que no es. Dice, quiere conquistar una persona, ¿no? Piensa por él y no por el otro. Entonces dice, se larga al acecho. Cuando se larga el acecho, no se da cuenta lo que piensa la otra persona, que quizás nunca lo va a aceptar. Y la otra persona hace un juego, por más inocente que sea, por eso, por más inocente, por más buena intención que tenga, hace un juego muy peligroso. Es como si dice, ahí hay una fiera, no vayas a jugar con la fiera porque te va a comer. El ser humano viene ese ser, ¿no? Que tiene el falso ego, viene cargado de esta educación y de ese impulso totalmente manifestado, totalmente impulsado por una educación completamente errónea, de un apego a la degradación sexual terrible, ¿no es cierto?, que lo convierte en una bestia. Entonces, ¿qué pasa? Y la chica, por más inocente que sea, empieza a jugar con eso, pero a jugar y no llegar a consumar el hecho. Pero el hombre, como está acechado por esta educación, él le interesa consumar el hecho. Entonces se produce el choque. Entonces no lo puede manejar y termina en el desastre total. O sea que toda la causa de las dos formas de obrar, que son erróneas, acá no es cuestión de echarle la culpa a la víctima, como hay muchos casos que dice, ¿cómo le van a echar? No, acá la culpa no la tiene ninguno de los dos, la culpa la tiene la sociedad que los ha educado, sobre todo a la persona que es más responsable por ser tener una conciencia un poco más, por ser mayor, por tener un poco más de experiencia y todo, bueno, sería muchísimo más culpable. Pero cuidado con todo esto, ¿no? Porque en un momento dado, hoy día también, me he dedicado a los entrenamientos, a entrenar muy fuerte con entrenamientos de alto rendimiento, ¿no? Y tuve varios gimnasios y muchas veces he escuchado los comentarios de chicas de 13, de 14 años, bueno, que cuidado, ¿cierto? Y vamos a este gran negocio que impulsa todo esto de la pornografía, que es una de las tantas degradaciones. Todo esto lo estamos hablando porque estamos hablando un poco de las tantas degradaciones que llevan a la confusión total. Entonces hablamos un poco de este gran negocio, como el negocio del narcotráfico, el negocio de la droga, el negocio de los medicamentos, el negocio de
de la prostitución, el negocio de todas estas cosas, de todas estas bajezas, ¿no? Se torna el negocio de la pornografía. El negocio de la pornografía es terrible, ¿no? Y está manejado por grandes burócratas, como todos, como el negocio de la política, el negocio de los jugadores de fútbol. Está manejado por grandes burócratas y tiene una cantidad de empleados, podemos decir, o empleadas, ¿no? Un grupo y un equipo grandísimo de gente, y cada vez va siendo más, porque cava en estas personas mal educadas que están apegadas y son víctimas del impulso sexual degradado del que allá hablamos, ¿no es cierto? Entonces todo esto va creciendo de una manera terrible y significativamente, uno de los ambientes que se vuelve más seguidores de esto es el ambiente de los adolescentes, hombres y mujeres, por curiosidad empieza. Son los que más se inclinan a ser los clientes de la pornografía, aunque parezca mentira, ¿no es cierto? Primero, por varias, hay que ver por qué razón. Todo esto se maneja en internet, en la computadora, en la cibernética, hoy día. Entonces, ¿qué pasa? La gente, o sea, la etapa de la adolescencia es la que más ingreso tiene en este mundo. Muchísimo más que la gente grande, por decirlo de alguna manera. Primero porque tienen mucho más tiempo, ¿no es cierto? Manejan mucho mejor las redes y todo eso. La gente grande, primero, la gente que tiene pareja o es casada, es mucho más difícil que ingrese en este mundo de la pornografía, ¿no? Porque no tiene tiempo en su casa ni en el trabajo. Esto requiere de mucho tiempo para dominarlo. Hay páginas que están muy escondidas en internet que no entra cualquiera. Hay que dominar bastante bien las redes, la computadora o los teléfonos celulares. La cibernética y los adolescentes son los que más dominan la cibernética. No, entonces acá está verdaderamente el peligro de esta educación, que los toma como elementos principales y como clientes, ¿no es cierto? Gracias. Bien, entonces ha tomado a toda esta cantidad de gente y lo va impulsando, lo va llevando a cosas que los padres o los responsables de ellos no imaginan en el terreno que andan, ¿no? Y todo esto ha llevado poco a poco a que impulse este ambiente y crezca este gran negocio de la pornografía. Es uno de los peligros y problemas que tiene este mundo, este negocio de la sexualidad. Y otro negocio también que ha contaminado completamente y sigue contaminando es el negocio de la prostitución, que ya viene de épocas terribles. Entonces todo esto hace a este desequilibrio que lleva la humanidad y entra en estos estados patológicos. Y como el tema de hoy es los estados patológicos y los estados elevados, vamos a hacer alusión a la elevación por medio de un poema, ¿no? Con la música que nos va colocando bien Martín, vamos a ingresar en este poema. Y este poema nos habla un poco de ese estado genuino del amor. Y se titula Vívelo. Y dice así. Rápido, como el relámpago, pero expectante. En unidad superior se hundió el fundador, apareciendo lo bendito en un instante. Es la llama incandescente
con su máximo ardor. Amor, dijo el niño, que sonrió y miró al pasar. Amor, dijo el hombre, que observó el transitar. Amor, cantaron las aves y se fueron a posar. Amor fue el canto en aquel silencioso despertar. Amor, dijo el cantor en su canción. Amor, dijo el trabajador, el labrador. Mas el canto fue sano y se volvió sana canción. El fragor dejó lugar al orador. Amor, dijo el jilguero al ruiseñor. Amor, dijo la flor, y regaló su esplendor. Mas él se limpió y fue un señor. El río envolvió con todo su candor. El amor es la flor con su perfume, pruébalo. Son las aves con su canto y su clamor. Esto tan sencillo es el amor, vívelo. Bueno, tenemos un aspecto de degradación y un aspecto de elevación, ¿no? Con estas simples palabras que nos marca este poema, podemos comprender y podemos entender que el amor es la simple caricia de la flor, es el amanecer, es el estado que nace del corazón, donde no hay degradación. El amor es unión, el amor no necesita de todo lo que hablamos recién, no necesita de asentarse en ninguna patología. Solo con contemplar una flor, con contemplar un rostro, con contemplar un niño y una canción, ahí tenemos la fuente del amor. No es necesario negocios, no es necesario grandes burócratas, no es necesario comercializar con el cuerpo ni degradarse, ¿no es cierto? Si el ser humano comprende que la belleza y la pureza y la profundidad está solamente en mirar una flor, un amanecer, un niño, sin hacerle ningún daño a la naturaleza, no habría ni violadores, no habría toda esta degradación a diario. Si educáramos a los seres de una manera sana, pura y elevada, todos estos negocios de los que estamos hablando no serían necesarios, ¿no? La elevación de la conciencia es lo que muestra fundamentalmente el estado de amor, donde todo desaparece en un instante, ¿no? Donde muere todo esto, donde no existe la violación, no existe la matanza, ¿no? Este estado del que estamos hablando, este cruzar a la otra orilla y encontrarla verdaderamente, es un desafío muy grande que el ser humano lo lleva a cabo por medio de una educación sana, profunda, desde que va a la escuela, desde que hace los primeros pasos. La educación es la responsable, ¿no? La educación es lo que ha hecho todas estas cosas terribles que hemos visto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ingresar en un nuevo poema, luego de explicar un poco este libro que hace esta obra plástica, ¿no? Porque el otro día se nos fue un poco el tiempo y no pudimos explicar esta obra plástica que muestra a grandes trazos, ¿no? Cómo se puede ver, se puede delinear la pintura en combinación con el dibujo, ¿no es cierto? Esta obra nos muestra claramente cómo la pintura está combinada perfectamente en una unión total con el dibujo, ¿no? Cosa que en la pintura abstracta no es tan notorio la combinación, ni siquiera está contemplada la utilización del dibujo, ¿no?
La obra abstracta es más un impulso, ¿no? En todo el movimiento artístico, como en la poesía, existe el impulso y luego existe las diferentes formas de expresión. En la poesía tenemos el ritmo y la métrica, ¿no? En la pintura tenemos el dibujo, la pintura y la expansión, ¿no es cierto? Hay movimientos que son totalmente más allá de lo técnico, ¿no? Que hacen directamente la pintura abstracta y demás. No son cuestionables, está bien, son otros movimientos. Pero como en todo, como hablamos recién, en todo esto, de que tal y cual cosa se degradan, el arte mismo también puede sufrir diferentes degradaciones. Cuando una persona agarra y dice, hace cualquier cosa, y dice, esto es arte. El arte tiene que tener una capacidad en la persona que lo ejerce, ¿no? No todas las personas están hechas para el arte. Esto no es marginar a nadie, como no están hechos todos para hacer todo. Podrían estar todas hechas para el arte, pero tienen que tener la capacidad o desarrollarla por forma innata o por práctica, ¿no? Porque si no, se ensucia todo. Una persona agarra un manchón, lo tiró ahí, se es arte. El arte tiene que tener una capacidad de llevarse, justamente la definición de la palabra arte es la capacidad de llevarlo a cabo, ¿no? Y tiene que tener algo que lo destaque del resto para que sea una obra de arte. Porque si no, todo sería arte, ¿no es cierto? Lo que hablamos recién de un violador que mata, eso no es arte, ¿no? Porque muchas veces se le pone la palabra arte a cualquier cosa, ¿no es cierto? Para nosotros, hay gente que en estas diferentes degradaciones que estamos hablando dice, esto para nosotros es arte. Bueno, por eso hay que ver bien lo que es el arte, tiene que estar impulsado por el mismo espíritu de la elevación, como hablamos recién, ¿no? Si no existe este espíritu de elevarse, de purificarse, de llevar al hombre a una condición de vida superior, a una condición de vida no superior, a una condición de vida sana, elevada, ¿de qué serviría el arte? No es verdaderamente arte. Por eso trajimos esta obra que tiene un poco que ver con el dibujo. El dibujo es parte del arte y parte de la pintura, no se lo puede obviar completamente. Porque si no, cualquiera de agarra pintura, la tira por el piso, arte. No, tiene que haber un conocimiento y una capacidad de hacer algo, llevarlo a cabo. Lo mismo la poesía si no tiene una métrica, no tiene un ritmo, no es poesía, es prosa. Porque si no, cualquiera, en una época, se había impulsado un movimiento de poesía, que cualquiera era poeta, agarraba y leía cualquier cosa, es poesía. Bueno, después aparecieron todos estos poetas ocasionales. No venía uno y se había peleado con la novia, entonces le leía la carta que le había escrito y decía, es un poeta. Un poeta tiene que tener algo diferente, si no, no es un poeta. Así pasa en todas las áreas. Porque si no, todo el mundo sería poeta, sería médico, sería... No. Cada cosa tiene un conocimiento, tiene un desarrollo, tiene una virtud, ¿no es cierto? Para tocar el órgano no es sentarse y mover los dedos. Tiene que tener la capacidad la persona o haberla desarrollado. Lo mismo pasa con la poesía. La poesía no es esta persona se puso nerviosa, agarró y escribió un papel y escribió algo y es poesía, ¿no? Y esto pasa con todo. Lo mismo pasa con las artes plásticas. Entonces, si bien en el mundo espiritual y en el mundo trascendental no es demasiado importante o no tiene asidero la parte técnica, lo tiene en la expresión al mundo, al aspecto mundano, en esa transmisión y en ese contacto con la tridimensionalidad, tiene que haber una capacidad y un conocimiento de estos movimientos, porque si no se transforma en el vale todo, cualquier cosa es cualquier cosa. No es así, tiene que haber una capacidad y una para este mundo quizás una técnica,
¿no es cierto? Como dijimos, para hacer un puente un ingeniero tiene que usar una técnica, ¿no? Cuando la mente se trasciende y entra en el aspecto espiritual, ya esa técnica no tiene sentido porque hay una expansión de onda mucho más grande. Nos vamos a otro poema. Muy bien, este poema, que lo he extraído de este libro que he escrito y he agotado en su cuarta edición, ¿no? Este poema nos dice de la siguiente manera, ¿no? Ahí vamos con la música. Ya lo tenemos acá presente. La música de una nueva canción, se titula el poema. Y dice así: el frío se hace sentir en la piel. Los días del invierno están por venir. El suelo es áspero cual la hiel y un anciano ya está próximo a partir. ¿Y qué fue de la flor que habitó esta tierra, de su aroma y su color? ¿Acaso acá hubo guerra? ¿O llama la vida y vive la transformación? Entonces el aire suave nos trae la música de una nueva canción. Mas la muerte es algo turbio y sombrío. Las hojas muertas, el árbol despojado, el viento, el hastío, es solo el deceso que está esperando, pues aquello que siempre estará vivo. Y tú, bella mujer, amante de cualquier ocasión, aquí está todo, obra con valor, pues tiene fuego, sangre y pasión. Si has caído, levántate, haz como el día, la noche y la flor, que reciben la transformación como algo viviente. Entonces la vida y la muerte tienen su esplendor. Y el amor, el amor ya no es del tiempo, él vive cuando se expresa la mejor emoción. Pero si amas, contempla las aves al viento, que no se atan ni se aferran, pero cantan su canción, ¿no? Bueno, seguimos con este tema del amor, ¿no? Como hecho que, único quizás hecho, que puede cambiar la conciencia humana y encontrar la raíz de toda esta problemática que estamos hablando, ¿no? De la educación, encontrar que en la raíz de llevar una educación totalitaria, no solamente cuando se ve un acto degradante, ir al castigo, ¿no es cierto? Mátenlo, destrúyanlo. Por supuesto que es terriblemente culpable, es aberrante la conducta de la persona, pero hay que ver bien todo el entorno, cómo se mueve, cómo esa persona llega a ese terrible acto, ¿no es cierto? Ver el problema. Lo mismo pasa cuando hay una enfermedad, ver bien la causa, la raíz. Y de todos los problemas es lo mismo. La educación tiene que hacer constante y permanente hincapié en encontrar la raíz del problema. La educación y la conducta de todas de toda la problemática, ¿no? Cuando la mente se va limpiando completamente de todos sus apegos, de toda su lucha en este mundo terrenal, empieza a encontrar esa luz que lo ilumina, que ilumina los estados mentales, ¿no es cierto?
la mente se limpia y encuentra la respuesta a todos estos conceptos, ¿no? Empieza a encontrar una luz terrible que le da y le da la respuesta a todo este mundo totalmente confundido, ¿cierto? Ahora vamos a ver de qué manera se llega a comprender la trascendencia del pensamiento, que se ha atado, como decíamos recién, en este concepto del falso ego, de estar atado a las circunstancias, al mundo de las circunstancias, ¿no es cierto? ¿De qué manera se desapega completamente la persona de ser esclava de sus circunstancias, de ser llevada por esa corriente? Puede frenar el timón, puede frenar esa corriente que lo lleva, ¿no es cierto? Que lo hace, lo esclaviza, que lo condiciona, ¿no? Para encontrar este estado donde la mente encuentra la claridad del pensamiento, donde la mente se limpia completamente y vislumbra la genuina inteligencia, ¿no es cierto? La purificación y la imposibilidad de caer en estos estados de baja vibración, ¿no es cierto? Por ejemplo, los impulsos del ser humano de este mundo que hablábamos, de este mundo invisible, que presionan completamente, para tener un dominio de ellos, de todos estos impulsos, ¿no? El ser humano tiene que tener un poder y un estado de fortaleza interior y de claridad y de descondicionamiento total, ¿no? Porque si está enredado en cualquiera de estos círculos, en cualquiera de estos circuitos, en cualquiera de estos apegos terrenales, jamás va a poder encontrar la claridad y la profundidad para estar limpio, para trascender estos estados, ¿no es cierto? La trascendencia, como decíamos, es ese salto súbito que produce la conciencia, la claridad de la conciencia. La conciencia no se puede clarificar, no se puede clarificar si todavía tiene un condicionamiento de una educación que la ha llevado, si todavía está apegada, si está enredada en alguno de estos conceptos, ¿no es cierto? Por eso tiene que haber un vaciamiento total para que tome el canal adecuado, para que se aleje completamente de la violencia, ¿no? El arte es un canal, es uno de estos canales. La ciencia ha penetrado en algo, en estos canales, pero no ha encontrado la clave del problema, ¿no es cierto? ¿Por qué no ha encontrado la clave? Porque ha dado vueltas sin ver la profundidad del hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablábamos de poder, el poder que puede generar el ser humano, el estado de poder, se lo vincula al poder con el dinero, con un montón de cosas de la sociedad. Pero el verdadero y genuino poder es el poder espiritual, el poder que aflora, que puede, como decíamos el otro día, puede erradicar una enfermedad, puede erradicar un problema de salud, puede hacer un cambio tan grande en el aspecto físico que puede diluir una enfermedad sin la utilización absolutamente de ningún medicamento por medio del poder de la mente. La mente adquiere estos estados de poder elevado, que no son los estados de poderes psíquicos, los estados elevados. Por eso hay una energía fundamental, ¿no es cierto?, que ha tomado el nombre en el yoga de la energía del Kundalini, ¿no es cierto?, que se eleva por la columna vertebral e ilumina la mente, ¿no? El Kundalini, el despertar
del Kundalini es aquello que produce esta fuerza y esta claridad en la mente para derribar todos los obstáculos que lo llevan a los apegos y a los condicionamientos del mundo terrenal. En esta limpieza y en esta elevación total, la mente logra este poder que puede curar y paliar una determinada enfermedad, ¿no es cierto? Sin utilizar medicamentos. Bueno, la medicina puede estar en desacuerdo, pero sin la utilización de ningún medicamento, el ser humano puede eliminar cualquier tipo de dolencia, cualquier tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Hay que ver de qué manera la mente encuentra este poder. No es fácil encontrar este poder. Ya lo hablamos el otro día sobre la tendencia a las enfermedades, que las enfermedades no son tales, sino es un desequilibrio originado por la misma persona. O sea que no hay enfermedades, sino hay enfermos. Que un desequilibrio en ellos mismos va creando todos estos estados patológicos que el ser humano, a los que se va apegando y los que va sufriendo. Ahora vamos a ir a un nuevo poema, ¿no es cierto?, que nos habla un poco de estos estados, estados trascendentales y estados mentales que llevan al hombre. Vamos a decir este poema, que habla un poco de la mente, ¿no? El poema este que se titula Sabia Mente, ¿no? Y dice de este modo: Sabia Mente. Sabia es la mente que se aleja a tiempo de toda función banal, que despega pronto del tonto vicio material, desatando lazos de materia, el poder mayor se siente. Sabio modo de sentir, que se vuelve puro y noble al obrar, que sabe amar sin nombrar ni juzgar, escuchando desde lo profundo la voz del recto vivir. Sabio modo de obrar es aquel que discierne toda forma de ilusión, aquel que rompe las fuertes cadenas de la especulación, llamando desde lo profundo el sentido que hace vibrar. Egoísmo, vanidad, ilusión, maya confusión, pureza, espiritualidad, sabiduría, nueva canción. Ten claridad y discernimiento. Así, la rueda de tu karma puede frenar. Sabe ver aquello que hoy es puro cuento. Límpiate por dentro. Todavía te puedes sanar. Bien, esta agradable música que nos va colocando Martín nos va llevando a comprender un poco los estados de la mente, como la mente en sus dos aspectos, en sus dos estados, la mente produce el estado mundano, el estado degradante y el estado elevado, como la misma mente puede inclinarse a un estado y puede inclinarse al otro, como la mente puede encontrar la respuesta unida al sentimiento, al pensamiento, al encuentro con la espiritualidad o a la terrible degradación. Ahora vamos a ver un poco esta cuestión, ¿no? Cuando hablábamos esto de las diferentes degradaciones, que ya hemos hablado que muchas veces se las confunde con hechos normales o hechos se justifica, ¿no? Se justifica y se confunde. Vamos a ver un poco en el estado de la mente lo siguiente: todas estas patologías de las que estamos hablando, ¿no es cierto?, todos estos estados de degradación
son estados que el ser humano trae de manera innata, algunos por educación, como hablamos recién, y otros que trae ya la persona en su naturaleza. Cuando una persona viene con un estado patológico, como hablamos el otro día de la drogadicción, la homosexualidad, hoy mismo estamos hablando de los violadores, la pornografía, la prostitución, son todos estados patológicos, claramente, acá no hay ningún justificativo. Hay mucha gente que se gana la vida por medio de la pornografía, hay mucha gente que se gana la vida por medio de la prostitución, hay gente que hace negocio, la timba, son todos negocios, formas de vivir, pero esto no quiere decir que sean negocios elevados o que sean negocios de una vida correcta, si se quiere. Son negocios degradantes. Hay gente también, como hablamos el otro día, trabajando en un frigorífico, aniquila miles y miles de animales todos los días. Bueno, dormirá tranquilo con su conciencia, pero está produciendo un hecho degradante completamente. Hay un montón de trabajos que están aceptados por la sociedad, pero son terriblemente degradantes. Estos mismos trabajos, al ser aceptados y al ser justificados, pues ya lo hablamos, por medio de la psicología, de la medicina y todo lo demás, ha llevado a estas personas a que terminen, lamentablemente, es un poco duro decirlo, a que terminen como un violador, porque son incentivados por la educación. Es un poco cruel el tema, pero son incentivados. La gran cultura, es como uno dice, la violencia que se muestra en el cine, termina haciendo que un chico mate a un compañero a los 14 años. ¿Por qué lo mató? Y si todo el día ve series donde hay monstruos y que se matan y armas por todos lados, el chico agarra al balcón, le sacó el arma al padre y mató al compañero. Todo tiene que ver, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué el cine produce películas de este tipo? Porque el ser humano está contaminado. Siempre de dar vuelta, el ser humano está contaminado. La única salvación que tiene es descontaminarse. Por eso hablamos de poesía, de arte y demás. El ser humano, esta gran contaminación justificada, es la más peligrosa. Cuando la contaminación se justifica, ahí ya entra en un terreno peligroso. Uno es el violador, es terrible, tiene que... lo quieren castigar. Bueno, no, el violador no está justificado. Hasta ahí llega el ser humano. Comprende que el violador es un ser... Ahora, lo peligroso es cuando la degradación está justificada, ¿no? Como por ejemplo, hay mucha gente que se siente tocada, si uno dice, todos los casinos. Todos los casinos movilizan energías totalmente negativa, pero ¿qué industria hay de los casinos? O sea, no se puede decir esto porque la sociedad lo va a rechazar, porque uno estaría en contra de todo lo que es el juego, que mueve millones y millones de dinero. Lo mismo pasa con la pornografía. La pornografía está incentivada no solamente por los grandes burócratas, por cualquier programa que uno ve, por cualquier cosa se está alimentando a la pornografía, y por ende se está alimentando al violador. Una persona que maneja la pornografía dice, no, yo no estoy, pues sí, es como el nacionalismo con la persona que se pone la escarapela. ¿Qué de mal hago con ponerme una escarapela? Está aceptando el nacionalismo, está aportando a la guerra, ¿no es cierto? La persona que acepta en diferente manera, se la pasa haciendo bromas de la sexualidad, la burla, todo, está apoyando al violador, lamentablemente, ¿no? Entonces, después que no le parezca tan terrible lo que hace el violador, porque el violador hace eso porque se le va de la mano la situación, no porque sale, levanta a la mañana y dice, la voy a agarrar a esta chica, la voy a matar y la voy a tirar en un tacho de basura. No, eso es porque no puede manejar la situación, es porque entra en cómo lo educa la sociedad, a creerse que él es el galán. Un violador se piensa que es un galán porque lo va llevando a la educación, porque se hizo el tatuaje, que esto, que el otro. Y no se da cuenta que a esa chica de 14 años lo que menos le interesa es esa persona. Entonces va con la ilusión de conquistarla. No la va a matar, no la va a violar. Piensa que la persona va a sentir una atracción por él. Acá entra en lo que es terrible, el falso ego, ¿no? Pero ¿por qué se le produce el falso ego? Porque es educado de esta manera por la gran propaganda organizada, ¿no es cierto? Que le vende la pornografía, que le vende la prostitución. Entonces, ¿qué pasa? Piensa que él es el galán. Va hacia ese objeto.
Y ese objeto, lamentablemente, la chica en su inocencia lo busca porque es un juego que hace ella. Y le dice a las compañeras, porque esto, como dije recién, he tenido varios gimnasios y las he escuchado lo que dicen, las tuve que parar. Entonces, ¿qué pasa? Claro, los padres no lo van a creer, van a decir, ¿qué está diciendo? Que la culpa es de la chica. No, no digo que la culpa es de la chica, pero he escuchado lo que dicen, los padres ni tienen noción de lo que dicen y de lo que hacen, ¿no es cierto? Consumen grandes cantidades de drogas, consumen grandes cantidades de pornografía, que los padres no saben. Entonces no saben en el mundo, en la vibración que anda. Entonces mirá cómo le hago a este gordo, porque se ríen del gordo, que esto que el otro, buscan el físico-culturista, ¿no es cierto? Yo mismo he sido físico-culturista, o sea que conozco todo el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Mirá cómo lo hago a este, lo hago en cierta manera, lo hago excitarse y después le paro el carro, pero claro, lo hace excitarse. Cuando le va a parar el carro, el otro ya está embalado. Es como, mirá cómo juego con el león y cuando me quiere morder me escapo por el otro lado. El león le pega un zarpazo y la agarró. Entonces el otro, que se cree que es el galán, la agarra, ya la tengo, dice. Y la otra se quiere zafar, lo empieza a arañar, le toca el otro y se le va de las manos. ¿No es cierto? Le empieza a arañar, empieza a gritar, la quiere tapar la boca, la asfixió, porque el otro es un monstruo. ¿Qué hago ahora que la asfixié? ¿Qué hago ahora? La tengo acá media muerta, ¿qué hago? ¿Me va a escuchar mi mujer? ¿Me va a escuchar el otro? ¿Qué hago? La agarro y la tiro a la basura. Bueno, es lo que pasa a diario, todo esto. Ahora, ¿dónde está la raíz de esto? ¿De que el violador hay que matarlo? No, la raíz está en todos. Cada uno puso su grano de arena. Por supuesto que el violador será mucho más culpable que la chica. La chica lo hace en su inocencia. Pero hay que ver bien el fondo de la cuestión y hay que ver bien en el mundo que anda cada uno, ¿no? Estas chicas son consumidoras, chicas y chicos, ¿no? En grandes cantidades de drogas y chicos de 14 años, de drogas y de pornografía y de prostitución, ¿no es cierto? Este mundo está mucho más acentuado en la adolescencia que en los grandes. Los grandes son los grandes burócratas que los utilizan a estos y manejan el dinero. Van llenándose los bolsillos de dinero, como los grandes narcotraficantes que utilizan, ¿no es cierto?, a estos jóvenes que se quieren hacer liberales y que hablan de la paz, el encuentro de la paz, y no se dan cuenta, y hablan, por ejemplo, son anarquistas, y hablan de que el encuentro de la paz, que se termina todo esto del consumismo y de todo esto, y ellos son los que están cooperando mayormente con el consumismo, porque ellos, por el consumo de sus drogas, le están dando la plata a los grandes burócratas que se están llevando todo el dinero del mundo y están infectando el mundo. Pero estos jóvenes, he conocido a varios, de que hacen la huerta, que esto, que el otro, ¿no? Y pero sacan del bolso su cantidad de droga. No es mala o buena la droga. Lo que es malo es lo que están haciendo con este negocio del narcotráfico, que el narcotráfico y estos burócratas es totalmente lo contrario a lo que ellos ponen como ideal. ¿No es cierto? Esta gran contradicción en la quien como se los han enredado, y ellos que son, se la dan de tan vivo, no se han dado cuenta de que son elementos de esos, de esa burocracia, y de ese sistema terrible de la sociedad, los está utilizando y los va a destruir, porque no solamente los va a utilizar, los va a terminar destruyendo la mente, las neuronas y la cabeza, y los lleva a cometer esos actos terribles, ¿no es cierto? Esas matanzas de un chico que va, mata al amigo, al compañero, se subió en la moto, le roba. Porque cuando tienen que conseguir droga, tienen que necesitar la plata de donde sea, del teléfono, del otro, hacen cualquier cosa por conseguir el dinero, porque el impulso de la droga produce, cuando se transforma en un vicio, produce un apego terrible y irrefrenable, ¿no? Que bien lo utilizan esta gran burocracia, este gran capitalismo del narcotráfico. Lo mismo pasa con el impulso que de la educación de esta sexualidad donde se apega con el negocio de la pornografía, ¿no es cierto?
que se lo mete en la cabeza a los chicos, a las chicas y a todo lo demás, ¿no? Así que todo esto es un arma peligrosísima. Y también, para ir cerrando todo esto, también es un arma peligrosísima el tema de las enfermedades. ¿Cómo? No vamos ahora a meternos en el tema. ¿Cómo por medio de la propaganda organizada se fabrican las mismas enfermedades, llamadas enfermedades? ¿Cómo la propaganda organizada, ¿no es cierto?, impulsa a las personas a comer y aceptar alimentos que son venenos, ¿no es cierto? Y para ir viendo así, esta semana, por ejemplo, estuve estudiando un poco lo que hablamos el programa pasado, que hablamos ¿cómo es? La expectativa de vida, que ahora se dice que es mayor en años, la expectativa de vida. Entonces yo decía que esta expectativa de vida, que hoy día es mayor en cantidad de años, puede ser que sea mayor o menor en cantidad de años. Ahora, lo que yo observo, y esta semana que me puse a observar, lo observé con más claridad, y sigo viendo el panorama del mismo modo, todavía más acentuado, es que puede haber una mayor calidad de vida, donde también el ser humano por la propaganda ha sido engañado. Se le dice, ahora la ciencia avanzó, se hacen esto, como hablamos, ya lo hablamos, los trasplantes, esto, que lo, ¿no? Ahora, lo que yo decía el otro día es que uno ve a las personas hoy día que pueden vivir un poco más, un poco más. Antes había personas que también vivían muchísimo. La diferencia antes, no estamos hablando de antes, pues de la época de la Biblia. Estamos hablando de, bueno, en la época de la Biblia se dice que vivían mil años, pero bueno. Entonces ya superaron toda la maquinaria que hoy día. Por eso, bueno, por ejemplo se dice, la expectativa es mayor. Lo que yo decía, que yo observo, que las personas hoy día viven mayormente enfermas. No, entonces esta semana hice un chequeo. Si uno va a un lugar X y ve las personas que caminan, que se mueven, ¿no? Entonces me empecé a preguntar, esto yo ya lo vengo haciendo hace mucho tiempo, pero bueno, para ir chequeando un poco. Le digo, ¿cómo, qué tal? Personas así, vamos a decir, de 30, 40, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo andás de salud? ¿No? Bien, 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 porque andar lleno de remedio es bien para hoy día, haciéndose chequeos permanentemente. Ah, sí, bien, bueno. Después, la persona esta que dice, andaba bien, anda bien, anda bien, estaba descansando, y le digo, ah, sí, dice, no, escúchame, no me hables mucho porque estoy descansando, porque yo ahora me canso mucho. Ah, sí, sí, ¿qué te pasa? No, dice, me canso mucho porque tuve una operación muy grande. Yo me dice, tuve un cáncer al páncreas, ¿no? Relativamente joven. Ah, mira, mira. Y me salvaron de casualidad, ¿no? Y acá tengo un stent y acá. Ah, bueno, está bien. No, pero ahora estoy bien. Bueno, después viene otro. No, yo estoy tomando esto porque soy diabético. El otro, bueno, mira, yo tengo acá el marcapasos. Bueno, este es el idioma en el que se mueve la sociedad. Todas estas personas son personas que están enfermas, o sea, que no viven en una condición saludable, porque si vivir con estén, con marcapasos, saliendo de un HB, con el otro, con la diabetes que se volvió como una, ¿cómo es? Una infección, terrible, o sea, una infección en una cantidad masiva de personas diabéticas, como una epidemia se volvió la diabetes, y vivir lleno de todas esas enfermedades, no sé hasta qué punto la calidad de vida ha mejorado,
¿no es cierto?, tomando, sacando la pastilla de acá, la pastilla del otro lado, y para ir cerrando, voy a hacer alusión a un a una anécdota, ¿no es cierto?, un comentario. Digamos, hace unos años estaba en una conferencia, la conferencia se titulaba Arte y Medicina, ¿no es cierto? Entonces era un día de invierno y el conferencista, eran todos médicos, ¿cómo es? Parapsicólogos, no, bueno, eran médicos, vamos a decir, diferentes médicos, psiquiatras eran, bueno, médicos psiquiatras. Entonces va a comenzar la conferencia y estaban los panelistas. Había un solo panelista, que era el que presidía todo. Entonces estaba el panelista y había la secretaria, faltaban cuatro panelistas. Entonces no empezaba la conferencia y dice, bueno, vamos a empezar con la conferencia, estamos un poco demorados porque no vino acá el médico que habíamos invitado, los médicos, ojo, eran médicos, no vino el otro doctor. Entonces lo llaman por teléfono y dice, claro. Bueno, el doctor acá me llamó, dice que no va a venir porque tiene una gripe galopante, un estado gripal, el otro no sé lo que lo tenía, está lleno de antibióticos, el otro no se pudo hacer la conferencia. Bueno, en definitiva, este es el idioma en el que se vive y se dice, el otro tiene un trasplante, al otro le van a hacer trasplante de riñón, el otro, vos estás hablando con uno y te dice, sí, no, pero no es la cicatriz que tengo, me pusieron el corazón de otra persona. Estoy con el corazón y ahora me voy para la clínica porque me tienen que hacer... Bueno, este es el idioma de lo que se dice la condición saludable. Desde acá, quien les habla tiene otra expectativa de lo que es una condición de un ser humano saludable, ¿no? Acá no hay que hacer alarde, pero yo nunca me hice ningún chequeo, sigo entrenando de manera... límite y esto considero un estado saludable, ¿no? Así que hay que tener cuidado con esto de los estados saludables, el cual vamos a desarrollar en nuestro próximo programa. O sea, ¿qué es verdaderamente un estado saludable? Ahora, luego de agradecer a Ángel el obsequio que nos ha hecho con estas pirámides energéticas, que acá también está la clave un poco de la salud, saludándolo a Martín, que ha colaborado, ha puesto estos temas que han musicalizado nuestra poesía. Nos vamos yendo de este encuentro de arte, ciencia y mística, y le deseamos a todos ustedes un excelente fin de semana. Nos vamos hasta la semana que viene, por acá, por esta misma hora y esta misma emisora, y le decimos hasta la próxima a toda esta audiencia que nos sigue. Un gusto, saludamos nuevamente. Un buen fin de semana para todos los oyentes.